Entre 1783 y 1789, año en que son aprobadas sus constituciones, se funda la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia de San Pedro de Málaga. Durante la agitada época decimonónica, la vida de la cofradía decae, al igual que la de otras muchas de la ciudad, hasta casi su total extinción. A comienzo del presente siglo, la cofradía recobra nuevos impulsos, aprobándose nuevos estatutos, los cuales reorganizan a la hermandad con el actual título con que se conoce tras la incorporación del Cristo de la Expiración. Tras el corto periodo de gestión de los señores Mesa Vilches y Peña Monsuri, en el año de 1923, es nombrado hermano mayor don Enrique Navarro Torres, el cual, por su magnífica gestión al frente de la cofradía, llevándola a las más altas cotas de esplendor, es nombrado en 1955 hermano mayor honorario, cargo que desempeñó hasta su muy llorada muerte, sobrevenida el 23 de abril de 1981. Esta cofradía recibe en el año 1925 el título de real al aceptar don Alfonso XIII el título de hermano mayor honorario de la misma. Aquí vemos hemos visto un precioso guión de la hermandad y cómo la Guardia Civil desfila con traje de gran gala, como es tradicional en cada año. Es precisamente en el año 1938 cuando el benemérito cuerpo de la Guardia Civil es nombrado hermano mayor honorario de esta cofradía. Y aquí vemos ya las primeras imágenes de este impresionante y riquísimo trono de la Expiración, portando a Cristo muerto. Este trono se hizo en el año 1942 y su autor es Mariano Benyure. Ese mismo año además también se estrena el nuevo trono que porta a Cristo de la Expiración, obra de Félix Granda, en el que figuran a los pies del crucificado tres imágenes representando a los tres enemigos espirituales del hombre, sobre los que aparecen tres encapuchados penando sus pecados, formando todo ello el conjunto una impresionante peana sobre la que emerge la cruz de caoba y remates en oro. Una franja de bronce escalados y esmaltes recorre el trono y en el centro de la misma, en 14 círculos, se representa el Vía Crucis. En el frontal aparecen los escudos de la cofradía y de la Guardia Civil. Un bajo relieve representa a los 12 varones de Israel. Y aquí vemos ya, iniciando la sección de la Virgen, a una compañía de la Guardia Civil que va llenando de música y de fervor este desfile tan malagueño como es el de la Expiración. Y un guión también, abriendo procesión. Las insignias y enseres de esta riquísima cofradía malagueña son de un gran valor artístico, como podemos apreciar en estas imágenes. Ya vemos cómo se acerca hacia nosotros el trono que porta a María Santísima de los Dolores, trono confeccionado en plata de ley, cincelada y labrada con un trazado de estilo barroco. Tiene cinco capillas, siendo la situada en el frontal una reproducción del altar de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Todas están franqueadas por cuatro columnas salomónicas de plata de ley con remates en oro fino. Figuran también en el trono siete medallones de plata policromada representando los dolores gloriosos. El palio se bambolea aquí a ese paso peculiar de la Expiración. Es de terciopelo negro, rica y artísticamente bordado en oro, el cual descansa sobre 12 barras de plata. Cuenta también con cuatro arbotantes, con 25 tulipas cada uno, labradas y rematadas con apliques en oro. 100 candeleros de plata dan luz a esta bella imagen de la Virgen, que aparece sobre majestuosa peana de plata,
y franqueada por 20 ánforas de distintos tamaños, también de plata. Completa esta magnífica obra de la orfebrería andaluza un suntuoso manto de más de 8 metros de largo, confeccionado en terciopelo negro y bordado en oro fino y pedrería. Puede decirse de este trono y de esta imagen que es un museo andante.